buenas noches. Buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Bueno, la adolescencia es ese proceso maravilloso por el que pasamos todos los humanos, al que yo le tengo mucho cariño, porque es una época en la que eres muy feliz. Eres muy feliz porque eres idiota. Porque tú cuando eres adolescente eres idiota, porque la adolescencia es un proceso por el cual tú te vuelves idiota durante 6 años aproximadamente. Luego vuelves a tu estado anterior, pero esos 6 años estás ahí. Estás idiota. Te vuelves idiota. No te vuelves idiota un día concreto tampoco. A ver, no es que digas, el 1 de marzo me vuelvo idiota y ya soy 6 años idiota. No. Si no, podrías avisar a tus padres. Podría decirle, mañana, mira, me vuelvo idiota totalmente. Hasta entonces, au revoir, ¿eh? Venga. Hasta luego. Te acuestas y ya te levantas ahí. Un puntero láser ahí. ¡Eh, lo cojo! ¡Que lo cojo! No. Es poco a poco. Es paulatino. ¿Eh? Te vas volviendo idiota, pero es una cosa paulatina. Yo, como amigo Enrique, yo, que además, como eres, cuando eres idiota, lo eres desde muy joven. Es una cosa que eso se percibe. Yo he sido idiota de toda la vida, ¿no? Entonces, yo, cuando eres idiota, tú ya en clase, cuando eres pequeño, ya el profesor dice, a ver, ¿quién es el que ha puesto? Ya te juntas con los tuyos, ya te juntas con los tuyos. Dice el profesor, a ver, ¿quién es el que ha puesto lugar de nacimiento, un ambulatorio, ¿no? Entonces, alguien levanta la mano y dices, cuidado, que este va a ser amigo mío al final. Este, claro. Ya os miráis, hay feeling entre vosotros, hay feeling, hombre, ¿no? Ay, juntáis, ya toda la puta vida, juntos. Esto es lo que pasó a mí con mi amigo Enrique, toda la vida juntos. Y lo hemos hecho todos juntos, es una cosa impresionante. Casi hemos perdido la virginidad. Esto no fue, no perdimos la virginidad juntos porque él se fue a un booty club, a perder la virginidad con una prostituta y estaba nervioso, estaba inquieto. Le dijo la prostituta, tranquilízate, relájate y dime lo que te gusta. Y él dijo, ¡la contesa! Sí. Pero bueno, esto es así. ¿Son los adolescentes de ahora más idiotas que los de antes? Sí. Probablemente sí. Eso es así. Probablemente sí. Son más idiotas. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque ahora... Lo del selfie, por ejemplo. Hacerte un selfie. Es una cosa que, bueno, no es exclusivamente adolescentes. Pero claro, ellos lo tienen muy, muy dentro, eso del selfie. Hacerte una foto a ti mismo no pasa nada. Pero ya lo de... ¿Eso qué mierda es eso? ¿Cómo no van a ser más idiotas los adolescentes de ahora? Además, los adolescentes de ahora... ven películas como, por ejemplo, Crepúsculo, la película esta de los vampiros. ¿Sabéis la que os digo? Crepúsculo. ¿Estáis pendientes de lo que estoy diciendo yo o no? ¿O estáis cada uno pensando en lo vuestro? Mira, yo entiendo que es tarde. Entiendo que es tarde y que, en fin. Pero, hombre, aquí estamos aquí cada uno haciendo lo que podemos. Vosotros, mira. ¿A qué habéis venido aquí? Sinceramente.
¿A quién? ¿Ah? A Vader, he oído. A Vader. A Vader, que no es... No sé lo que significa. A Vader. Habéis venido aquí a pasar un buen rato. Pasar un buen rato, ¿no? A que se os olviden vuestros problemas. Sí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Así va a ser. Ahora, eso sí, os recuerdo que vuestros problemas están en la puta calle. En la puta puerta. Esperándoos. Ahí están. Ahí están, esperándoos. Sea cual sea vuestro problema, ahí va a seguir. Aquí estamos, jiji, jojo, pero ahí están vuestros problemas. Sea el que sea. Tengo una hija puta, va a seguir igual de puta. A la salida. Claro, yo aquí podemos estar aquí un rato entretenidos, pero si tu hija es puta, va a seguir igual de puta. Yo ahí no puedo hacer nada. Bueno, si ese es el problema, sí. Si es... O sea... Pero no arreglar... ¿Arreglarlo o no? ¿Agravarlo, quizás? Sea cual sea el problema. O sea, si tenéis los brazos largos, ¿van a seguir igual de largos? Tener los brazos largos, por ejemplo, es un problema muy del siglo XXI. Tener los brazos largos es un problema muy del siglo XXI. ¿Van a seguir igual de largos que cuando entrasteis? Es un problemón que afecta a mucha gente, lo de tener los brazos largos. Jaja, no, es verdad. Tener los brazos largos afecta a el 65% de la población actualmente. Tener los brazos largos es una cosa muy problemática, porque hay un montón, claro, hay jerseys que hay que devolver, americanas que no te vienen. Es un problema. Bien. Tener los brazos largos, pues hasta tener los brazos largos tiene sus ventajas. ¿Cuál, por ejemplo? Cuando tú vas cumpliendo años que vas teniendo la vista cansada, que te ponen las gafas estas de cerca, ¿sabéis cuál os digo? Las gafas de cerca. La gente está que dan muchísimo asco, las gafas de cerca. A mí me dan un asco que te cagan. A mí, muchísimo. ¿A vosotros no? ¿No? ¿Soy el único? Da igual. Mira. Las gafas, se pone la gente aquí, la punta de la nariz. Ahí no veo, no sé qué, se pone aquí, la punta de la nariz. Que tú dices, qué asco. Es que no veo, das asco. Hay gente incluso que la lleva como en dos partes, las gafas, colgadas. En dos partes, las gafas. Luego se la junta con un imán aquí en la nariz. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Pero qué llevas ahí colgando, hijo de puta? ¿Qué llevas ahí colgando, cabrón? ¡Asqueroso! ¿Qué es eso? ¿Qué no veo, a la mierda? Bueno, pues también las hay de lejos. También hay gafas de lejos. Gente que no ve de lejos, se pone gafas de lejos. No te lo pierdas. Pues aquí iba yo. Si tiene los brazos largos, para leer el periódico, por ejemplo, con los brazos largos, no te hacen falta las gafas de lejos. Porque al tener los brazos largos, ¿eh? Bueno, este chiste lo voy a dejar. Una ventaja que sí que... Una ventaja de tener los brazos largos. Que esto sí que no podéis negar. Si tú tienes los brazos largos... Estoy siguiendo con este tema que veo que os mola. Si tú tienes los brazos largos, puedes. Esto es una ventaja que no es indiscutible. Si tú tienes los brazos largos, tú puedes, por ejemplo, masturbar a dos personas que están muy alejadas una de la otra en la misma habitación. Y esto es una ventaja, pero aquí y en Tombuctú. Y esto es una cosa que no me podéis negar. O sea, y es una ventaja para la vida, que te sirve para la vida. Para la vida. Porque tú... Te invitan a una orgía, que a mí me invitan a muchísimas. Te invitan a vosotros supongo que también. ¿No? Vaya. Te invitan a una orgía. Y tú vas
a la orgía. Y hay, a lo mejor hay dos personas que no se hablan entre ellos, a lo mejor. Que los han invitado también. Están reñidos, no se hablan. Por un problema de tierras, por un problema de tierras. Pero claro, también te, aunque estén reñidos, también tendrán derecho a disfrutar esa gente. Pues nada, tú vas ahí con tu brazo largo, ¡hola! Y les... Bueno, perdonad por esta introducción. Estábamos hablando de la adolescencia. Ah, Crepúsculo. Crepúsculo. ¿Ha visto la película Crepúsculo? Es un peliculón, es una obra maestra de cine, del cine. Es del cine, iba a decir, del cine en general. Es una maravilla. Es, para los que no lo hayan visto, es un vampiro que va al instituto. O sea, ya está. El Padrino se queda en mantillas. Es un vampiro que va al instituto. Que cualquier persona normal que sepa un poco de vampiros dirá, nocturno, nocturno. No, no, diurno, diurno, diurno. Va con todo el mundo, el hijo de puta del vampiro. Le da igual. Le da igual el sol y todo eso. El sol le da igual. Se ve que se echa por la sombra el vampiro cabrón. Se echa por la sombra. Va pegado a la fachada de los edificios. Y se echa por la sombra y así, pues todo arreglado. Luego, en el recreo, pues se queda en clase. Y si no, sale ahí y se queda en la sombra. En gimnasia y todo eso. En el gimnasio, pues, para jugar al fútbol, pues nada, en la sombra. Aburrido. No, si al final tendrá que... Aburrido, si al final el vampiro es un coñazo, es una mierda. Estará ahí, pues aburrido todo el rato. Ahí. Hola, hola. Eva. ¿Tienes un cigar? No. ¿Tienes un cigar? ¿Tienes un cigar? No. Hasta luego. Hasta luego. Al final ese vampiro es una mierda. Al final es como ser exento en educación física. ¿Os acordáis de los exentos en educación física? Esa gente, los exentos, ¿os acordáis? No eran trigo limpio los exentos, esa gentecilla. Esa gente. Tú hacías gimnasia, tú ibas a hacer gimnasia. Porque era obligatorio, tú ibas a hacer gimnasia. ¿Ellos por qué no? ¿Ellos por qué no? Porque no hacían gimnasia. A ver por qué no. No se sabe. Tú ibas con tu chándal, humillante. Humillante, que nos poníamos todos. Esos que nos llevábamos así que eran como de tela de bolsa. Que te ponías contra el viento y de ir... Ellos no, ellos los exentos ahí de calle, con sus chaquetas vaqueras, ahí de puta madre, sentados. No, yo no. ¿Por qué no? Yo les preguntaba, ¿tú por qué no haces gimnasia? ¿Tú por qué no haces gimnasia? Y ellos me respondían con cosas peregrinas. ¿Tú por qué no haces gimnasia? ¿Cómo? Decían, no, justificantes, siempre con justificantes en la mano, papeles, con papelillos de mierda, con papeles. Yo decía, ¿qué pone ahí en ese papel? ¿Qué pone ahí? Si no te lo has leído ni tú, ¿qué pone ahí? No te lo has leído ni tú. A ver, un día se lo cogí a un exento y había una polla con alas dibujada. Una polla con alas dibujada. Ponía abajo, ¿quién la pillara? Ponía abajo. Ese era su justificante. No me trago nada de esos, los exentos. Pues el vampiro sería como uno más de los exentos. Sería como uno más. Estaría el vampiro, el asmático, siempre había un asmático en el grupo de los exentos. Luego también había un tío que parecía normal y decía, ¿tú por qué eres exento?
Yo, pues nada. Y es que al final un día se cagó encima y ya no le dejaron hacer gimnasia nunca más. Eso siempre había habido, ¿no? Y el tío dice, no, me cagué un día hace 7 años. Te jodes, jamás lo olvidaremos. Te cagaste, cabrón. Y luego el líder de los exentos, que era... El líder de los exentos, que era uno que tenía el aparato este de... El Robocop, que había... Que le decía a todo el mundo, ¡Robocop! ¡Robocop, cabrón! ¡Robocop! Con mucho tacto. Con muchísimo tacto. Que iba así, iba más recto que una estaca, claro. Claro, pues la gente era el líder de los exentos. Con esa postura, con ese porte, ¿quién no lo va a seguir? Ay, hombre, claro. Iba el primero, ¡vamos para allá! Y por detrás los exentos, ahí, ¡ah! Bueno, yo echo mucho de menos cuando era joven, ¿eh? Porque yo cuando era joven, yo era un tío cojonudo. Yo, no como ahora, yo es que ahora estoy en una época, pues yo diría que es la peor de mi vida, porque yo ahora tengo 37 años, estoy regulero, porque además estoy en una época que estamos en una edad, yo ahora mismo no sé dónde meterme, porque... No sé dónde meterme. Yo soy joven, pero no. Pero no. No. Soy viejoven. Yo voy... Todavía voy a las discotecas, ¿eh? Todavía voy a las discotecas. Pero torpemente. Voy mal. Voy allí. El único que tiene mi edad es el dueño. Y voy mal. Yo voy y bailo, en la discoteca bailo, pero hago esto. Este es el baile que hago en las discotecas. Hago esto. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que de vez en cuando doy una palmada, bailando. Sí, sí. O sea, estoy bailando, así, y de cuando doy la palmada, así, digo, ahora queda bien, y doy la palmada. La doy, no sé, digo, es un punto y seguido en el baile, no lo sé, pero la doy. Incluso a veces me da ansiedad, digo, la he dado la palmada. ¿Ves una cosa? Además, siendo viejo joven, como soy yo, en el grupo de mis amigos ya está todo el pescado hundido. Todo el mundo se ha casado, ya tiene chiquillos, ya está todo el pescado hundido. Yo soy el único que se ha quedado soltero del grupo de mis amigos, soy el único que se ha quedado soltero. No sé por qué, yo tampoco me lo explico. Me he quedado soltero y para mis amigos, o sea, mis amigos me huyen. No, o sea, me ven y se esconden. ¿Qué pasa? ¿Se esconden? Soy el demonio. Porque soy soltero, soy el demonio. Bueno, y para las mujeres de mis amigos, ya ni te cuento. O sea, ¿no te habrás ido con Ernesto? O sea, soy el demonio. Yo veo a mis amigos y digo, tómate una caña, hombre, tómate una. Y se esconden, me dicen, no, cabrón. Digo, tómate una. Una y te vas. Me dicen, claro, como tú no tienes nada que hacer mañana. Digo, a ver, que soy soltero, no vagabundo. Claro. Me dicen, claro, como tú... Esto es otra cosa muy de ellos, ¿no? Yo, a ver, que yo tengo al chiquillo llorando mañana desde las 7 de la mañana. Digo, pues trátalo bien, hijo de puta.
¿A mí qué me dices? Venga, tómate una y te vas, tómate una y te vas. Al final se queda. Y se toma una, no, se toma 500. Se toma 500. Y acaba yendo borracho perdido a cuidar del chiquillo. Borracho. Y claro, eso no es normal. No es normal. No, no, eso no es normal. No es normal. Claro, lo normal es que el niño te vomite a ti, no tú al niño. Ahí va, claro. Cariño, hay que cambiar al chiquillo. ¿Qué pasa? ¿Se ha cagado? No, es que lo he potado. Pero bueno. Yo, gracias. Yo echo mucho de menos cuando era joven, porque yo cuando era joven, a mí venía, me venía todo bien. Me gustaba todo muchísimo, muchísimo. Comer. Me gustaba comer una barbaridad. Yo comía muchísimo. No como ahora como, pero por trámite. Porque si no, han dicho que por lo visto te mueres. Si no comes, te mueres. Sí, sí, como por trámite. No le presto atención. Yo soy de estas personas que se comen un bocadillo de pie al lado del fregadero, mirando un azulejo de la cocina, fijamente. A veces paro para respirar ahí. No me gusta comer, no me gusta, no disfruto de comer. Me gusta ir a restaurantes, eso sí, a los restaurantes. Me gusta ir a los restaurantes a comer por el postre, porque el postre sí que me gusta, el postre. Cuando dice el camarero, ¿de postre qué tomarán? Y yo siempre digo, ¡una contesa! Que me gusta a mí también. Una contesa, que es quizá lo más sofisticado que te puedes pedir en el mundo de los postres. ¡Una contesa! Me gusta a mí pedirla. ¡Contesa! Me gusta mucho. Que mi madre siempre dice, yo de postre no voy a tomar nada. Eso dice mi madre en un principio. Eso dice. Pero luego traen la contesa, mi madre la ve, dice, ah, mira, tráeme una cuchara a mí. ¿Me jode eso? ¿Me jode eso? Digo, pero bueno, pero pídete tu otra contesa. Pídete tu otra para ti. ¡Asquerosa! Pídete tu otra. Oye, la tía puta, pídete tu otra. Que me diste la vida, pero no te flipes con eso tampoco. Pídete tu otra. ¿Se me puso una mala hostia? ¿No le estampé la contesa en la puta cara? Porque era el día de la madre. Si no se lo estampo. Más cosas que no me gustan nada. El deporte, por ejemplo, me gustaba muchísimo hacer deporte antes. Ahora no me gusta nada. Ni siquiera el fútbol me gusta. O sea, no me gusta ni el fútbol. Soy un español al que no le gusta el fútbol, que es una cosa rara. Es una cosa extraña. Es como ser brasileña y tener el culo de carpeta. No pega. No funciona. No me gusta el fútbol, ¿eh? Y soy heterosexual. Que la gente enseguida empieza a atar cabos. No soy gay. No pasaría nada, ¿eh? Si fuese gay, no pasaría nada. ¿Eh? No pasaría nada. Aquí hay una persona que se va porque no aguanta. Ese chiste lo sentaba mal. No soy gay. Ahora, eso sí, tengo una pregunta. Un gay sale del armario, pero ¿un gay enano sale de un mueble bar? Madurarlo esto luego en casa. Por fin hemos llegado a un tema bueno en el monólogo, que son los enanos. El otro día oí una canción. El otro día una canción que decía así, el estribillo decía: me casé con un enano para hartarme de reír. Eso decía la canción, el estribillo, sí, lo decía. Me casé con un enano para hartarme de reír. Que yo digo, ¿serás hija de puta? O sea, ¿serás cabrona casarte con una persona? Porque es enano, lo primero. Pero aparte, ¿para qué? Para reírte de él a diario. Ese es el motor de la relación. ¿Qué es enano? Venga, pues me caso con el enano y me río a diario y ya verás qué bien. ¡Hombre! ¡Qué hija de puta! ¡Hombre, qué cabrona! Claro, reírte con él a diario, todos los días, en las cosas más cotidianas. ¡Vámonos al bar! ¡Si no llegas a la barra, enano! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Hombre! Además que con los años, las bromas, el matrimonio, todos sabemos cómo son. O sea, con los años las bromas
se irían sofisticando, ¿no? Se irían retorciendo, ¿no? Al final, la mujer acabaría haciéndole estas bromas al enano. A lo mejor la mujer iría, al cabo de los años, iría al armario del enano, le cogería la ropa que tiene el enano, que la misma, se la cambiaría por la misma ropa, el mismo modelo de ropa, pero cada semana, como broma, le iría subiendo una talla al enano. Con lo cual el enano se pondría su camisa de siempre y diría, pero si esta camisa me venía bien a mí. Ahora me está gigante. Cada vez soy más enano, me cago en Dios. A ver si voy a desaparecer al final. Bueno, amigos, quiero pedir, ya voy a ir terminando. Quiero pedir disculpas por esta broma que he hecho hacia los enanos. Espero que me perdonen. Espero que no se enfaden. Y si se enfadan, pues bueno, pues son enanos. Tendrán que venir varios, ¿no? Bueno, amigos, ya me voy a ir, me voy a marchar. No, sí. Voy a decir una cosa más antes de irme. Sois un público maravilloso, entonces os voy a brindar una revelación, ¿no? De mi intimidad, ¿no? Para que me conozcáis un poco más. Porque sé que lo estáis deseando, ¿no? Entonces, yo voy a decir una cosa. Yo nunca me comí una polla. Y eso. Y las he tenido aquí. Gracias, amigos, gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para Joaquín Reyes. Gracias, gente maravillosa, viva la comedia, gracias. Bueno, Ernesto, has estado, pero vamos, fenomenal. Sí, la gente lo ha vivido. Ha flipado cosa bárbara. La gente así lo ha vivido, yo lo he vivido también así. Todo bien. Muy bien. Además, las R's trabadas, muy bien pronunciadas. O sea que, de verdad, que no. R's trabadas. Muy bien pronunciadas. Gracias. Bueno, amigos, llegado este momento especial, donde esto ya se acaba, y quizás se os ha hecho corto, porque cuando uno lo pasa bien se hace corto, eso lo sabéis vosotras. Es el momento de cantar One More Time, una vez más, y por enésima vez, una canción que nos hizo famosos, ¿verdad, Ernesto? Sí. Más que una canción, un himno generacional dedicado a una palabra que, qué lástima, está desapareciendo, ya no se dice. Y quizás ahora que empezamos la campaña electoral, es un buen momento para volver a sacarla un poco del baúl. ¿Qué palabra es, Ernesto?
hijo de puta. All right. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. ¡Vamos, chavales! Hijo de puta, hay que decirlo más. Más. ¡Hijo de puta! ¡Qué sonoridad! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta es especial. ¡Gilipollas! Es más coloquial y cabronazo, reconozco que no estará mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta. ¿Cómo lo he dicho, amigo? Saludar. Hijo de puta. Cuando te devuelves mal. Hijo de puta. Cuando quieres faltar. Hijo de puta. En plan hermandad. Gracias, amigos. Gracias.